Señoras y señores, bienvenidos a este nuevo segmento en Pasión de Sábado titulado Jugamos Con. Segmento de preguntas y respuestas. Los dejo con sus anfitriones, Marcela Baños y Lisandro Carrer. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Estamos muy ansiosos de comenzar un nuevo juego, un nuevo sábado, Marce. Qué lindo, Lisandro. Me encanta porque aparte tenemos cuatro amigos, cuatro artistas grosísimos que la gente se va a poner felices de verlos. Así que si te parece, le damos la bienvenida. Dale. Arrancamos. Sí, dale. Arrancamos con Román Sibori. La cadera. Hola, más Marce. Hola, Lisandro. Hola, Román, ¿cómo estás? Todo bien, todo tranquilo, gracias a Dios, acá en casita, disfrutando de este lindo día, con calor, como hablábamos recién con los chicos, pero de 10. Muy bien. Desde Santa Fe tenemos una de las voces más románticas, Marcos Castelo. ¿Cómo estás, Marcos? Vamos, Marcos, bienvenido. ¿Cómo andan? ¿Cómo están? Mateando, muy bien, así feliz, me gusta. Feliz de poder saludarlos y encontrarlos. ¿Cómo anda todo Santa Fe? ¿Cómo anda la familia? ¿Cómo andan todos por allá? Muy bien, muy agradecidos, gracias de parte de Azul y de todos los que sabes que la amamos por el gestito tan lindo del otro día. Y bueno, felices de poder acompañarla siempre, digo, en las buenas y en las malas, hoy por hoy, llevando adelante esto que creemos que va a salir muy bien, pero bueno, hay que transitarlo y hay que hacerlo de la mejor manera, y mucho mejor es cuando se tiene el cariño de los amigos como ustedes. Así que gracias. No, por favor, un beso grande para todos. Nos seguimos en Santa Fe y también lo recibimos a él. Fuerte el aplauso para recibir a Coti Hernández. Coti, querido, hola, Marte. ¿Cómo andan, chicos? ¿Cómo andás? Qué bueno, hola, que Lisandro. Este, Coti. ¿Cómo están? ¿Todo bien? Ahí. Todo bien. Acá con un poquito de calor también. Así que saludándole a los chicos. Hola, Román. Hola, David. Hola, Marquito. Gracias. Hola, equipo de Pasión, contento de estar saludándolos y nada, espero que pasemos una tarde espectacular. Sí, la vamos a pasar y también desde Tucumán. Desde Tucumán, David, sí. Lozano, que flaquito, diría Susana. Bienvenido, oh. David, ¿cómo andás? ¿Cómo estás, David? Hola, ¿cómo andan, mi gente? ¿Cómo lo extraño, compadre? Sí, ya pronto van a estar por ahí, ¿cómo andan ustedes? Es verdad. Hola, madre. No, y los extrañamos un montón también, porque salvo a Román, que está aquí en Buenos Aires, al resto, lamentablemente, no tuvimos la suerte, como a vos, David, a Coti y a Marcos, de verlos. Así que la verdad que sí, los extrañamos un montón. La gente nos pregunta por qué no vienen al íntimo, por qué no vienen al piso, y les explicamos todo el tiempo de que, bueno, con esta situación de que no se puede viajar. Así que está buenísimo que estén hoy aquí en este juego. Así que les damos la bienvenida una vez más y arrancamos. ¿Les parece? Vamos a ver. Ya conocen las reglas del juego, pero la vamos a repasar. Dale. También para el público. Cada respuesta correcta, nosotros vamos a hacer cuatro preguntas, don Marcela, dos voy a hacer yo. Cada pregunta tiene el valor de un punto. Cuando ustedes sepan la pregunta, levantan la mano. Alejandro Belzer va a estar fiscalizando a ver quién levantó la mano primero. Pero sí, ojo, si aciertan tiene el valor de un punto, pero sí, si la contestan mal... es menos uno, así que no se arriesguen si no conocen la respuesta. Y después también terminamos con Rosita. Hola, Rosita, ¿cómo andás? Hola, Marce, hola, Lisa. Hola, Rose. ¿Cómo andan los cuatro fantásticos? Qué lindo, por fin cuatro chongazos para participar hoy en una confesión. Hola, ay, tengo dos preguntas para hacer, no sé cuál de las dos voy a elegir. Ay. Me parece que nos vamos a enterar de muchos secretos esta tarde. Uy, picante esta Rosita, picante esta Rosita. Así que si te parece, Lee, arrancamos. Y hoy que hay cuatro chongazos. Y atención, que la pregunta desafío de Rosita empata el mayor valor. O sea, el que va ganando, si es otro el que la responde, empata el mayor valor. Y después vamos a una pregunta más de desempate. ¿Ok? Arrancamos, Marce. Una cosa antes que nada. ¿Cuánto creen que saben ustedes, tanto Román, Coti, David y Marcos, digo, de la movida tropical? ¿Mucho, poco, nada? Si quieren, hagan gesto con la mano. David dice que sabe un montón. Bien, bien. Coti, muy bien. Marcos, más o menos. Y Román, no vi lo de que dijo Román. A ver. Muy bien, bueno, arrancamos entonces, ¿eh? Antes que nada, chicos, acá apareció el fiscal. Manitos abajo todos, por favor, muy bien. Nada arriba, nada, no hay que hacer trampa, ¿eh? Trampa. Ahí está, manitos abajo. El primero que levanta, contesta. Bien, ¿listo? Vamos, entonces, ¿en qué lugar se realizó la fiesta del siglo de la movida tropical? Levantó la mano David Lozano.
Levantó antes. El estadio de Boca Juniors. ¡Muy bien! ¡Correcto! Tocó la Nueva Junta, tocó la Rosa, entre otros. Gracias. ¿Puedo disentir? Sí, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Escuchamos. Es que mi amigo Ale Belzer, que es de zona norte, sabe que una de las fiestas más grandes se hacía en el Tigrazo. Sí, señor. Pero bueno, en este caso. La del siglo es. No fue televisada, por eso no es válido, Román, por eso. No fue televisada. Y el problema aparece entre los participantes ahora. Claro, ¿qué pasó? Hay chispas ahí. Arrancamos acá, ¿eh? Arrancamos razón, Román, y Román es competitivo, así que ponerse las pilas, por favor, ¿eh? Muy bien, atención, segunda pregunta. ¿Quién fue el primer cantante de la tradicional banda Yerba Brava? Levantó la mano Román. Monito, que Dios lo tenga en la gloria. Sí, señor, es el monito Ponce, querido. Sí, ¿qué pasa, Coti? ¿Bien? ¿Venimos bien o mazo? Estamos aprendiendo. ¿Estás pensando? En realidad estamos esperando que contesten mal, así le restan un punto. Claro, punto a favor. Jugamos la defensiva. Claro. Igual la pregunta como bien de Rosita lo empata, ojo, también. No, pero no aparte, se pierdan las esperanzas. Y aparte tenemos otra pregunta que yo creo que esta la van a saber, así que dice, mira, ¿qué dos artistas de la movida llevan como apellido el nombre de dos provincias argentinas? Levantó la mano Román. Sebastián Mendoza. Uno es Sebastián Mendoza. ¿Y el otro? Ah, ¿dos dijiste? Dos sí. Artistas. Ah, ok. Sebastián Mendoza. La punta de Mendoza. Ah, no sé. ¿Estamos ¿qué? Juntos. Me parece no, que... Coti Mendoza. Cacerolazo. Ya está. No sé qué dirá el sí. Y ahora... Estamos mal. En realidad... Pará. Tiene que fiscalizarlo Alejandro. Últimos 5, 4, 3, 2, 1, listo. No. Román, tengo que decirte que restaste tu punto adquirido sí, nuevamente. Pero volviste a cero, no sigue en la punta. Era Damián Córdoba. Damián Córdoba, qué pelotudo. El amigo cuartetero, el enérgico Damián Córdoba. Vamos con la cuarta pregunta. Para. ¿Cómo estamos hasta ahora? ¿Vale? David Lozano viene a la cabeza con un punto. Tanto perfecto. Coti, Marcos y Román. Bueno, Román volvió a cero. Román menos uno. ¿O no? No, volvió a cero. Volvió a cero. Y reta un punto. Coti, no, sabe matemática, mira, yo te miro atenta, Coti. ¿Todo bien? ¿Sigue todo bien? ¿Sabe matemática? Bueno, una nueva oportunidad. Hasta ahora no está nada dicho. Cualquiera puede ganar. Cuarta pregunta. ¿Qué banda creó Pablo Lescano siendo una de las primeras de la cumbia villera? Levantó la mano y David Lozano casi ahí con Román, pero primero fue David. ¡Quiero Televín! No, pero... Yo levanté primero. Fue David. Y tengo que decir que la creó Pablo sí. Es Flor de Piedra. ¡Muy bien! Es cierto que sabe mucho David Lozano. Sí, aparte contarles que nosotros también tenemos un bar que se pronuncia a través de Pablo Serantoni, que está fiscalizando también el bar. Pablo forma parte primero, del bar. ¿Sabes que sí? Está enojado Román y temblamos todos porque... Se pudre. Vos vas a juntarte con Gastón Angrisani entonces. Modo Angrisani. Sí, YouTuber. Después hacen la pregunta a los perdedores y jugamos Román, listo. Yo quiero la repetición. La voy para otro lado. Bueno, se viene la pregunta. Marcos, gamer. Nosotros, Marcos, sos como gamer, ¿no? Marcos, digo, jugás a los videojuegos, porque tu asiento es re pro. Tu asiento. Sí, gamer. Tiene que ver con eso, ¿viste? Sí. Es la comodidad, ¿viste? Es para tocar. Mira qué bien, qué vino, pero, después le vamos a pedir un pedacito de algo, ya que tiene el teclado ahí, ¿eh, Marcos? Dale. Bueno, vamos con la pregunta de Rosita. Gracias. ¿Están seguros o falta una? No, ya está. ¿La mía? ¿Sí? Dale, Rosita, te estoy esperando. ¿Digo una o digo dos? Porque... Tres, cuatro. Lo mío no es una pregunta, es una confesión, ¿ok? Ajá. Quiero que se confiesen.
Atención. En algún show en vivo, ¿alguno de los cuatro hizo un playback fingiendo el vivo? Si alguien no lo hizo, que levante la mano. Están dudando, dice, si levanto la mano que me quemo con las fans. El que se atreva a confesar. Ninguno. Muy bien. Señoras y señores, entonces tenemos un ganador. Si nadie confiesa, tenemos un ganador. Y el ganador a la cuenta de... 3, 2 y... ¿Y qué hacemos? No hago otra, ¿eh? Hacemos una pregunta más. Ahí está. Hacemos una pregunta más. Bien. Otra confesión. Yo pensé que iba a decir si alguno hizo el amor ahí antes de... Si tenés ganas de contar, contá, Coti. Ya no enteramos. Si querés. No, ya es de vos, Coti. Claro, algo así como algo arrancamos. Como para decir. Eso sería una confesión. ¿Querés confesar algo, Coti, que no sabemos? Los compañeros dijeron banquina. ¿Algo que haya pasado acá en Bambalinas, en el estudio de Pasión? No, ojo, ¿eh? No. En este lugar sagrado que por es un favor templo. No, señor. Bueno, a ver, confiesen. ¿Quién está enamorado de alguna famosa? Chan. ¿O tiene algún ratoncito con alguna famosa? Famosa de acá o de afuera, yo. Ahí le levantó la mano Román. Podés llegar a empatar, Román. Tenés que confesar ya. Ya. Yo estoy enamorado de Pampita. Señoras y señores. ¡Bien! ¡Quedaron! ¡Bien! ¡Me encantó! O sea, de Pampita enamorado, lo dijo así. Abiertamente. Enamorado de Pampita y se la jugó. Me encantó. Bueno, y ahora tienen que definir David Lozano y Román, señoras y señores. Bueno, atención, prepárense que Marcela les va a hacer la pregunta del desempate, ¿eh? Bien. Solamente participa de este desempate, obviamente, David yo no y juego, Román. No. Ya está. Sí, Coti, sí, lamentablemente, sí, ya está. Contate una anécdota, Coti, porque ¿querés contarnos tu participación algo? Así fue te, mínima. Claro, se te sentís como que pudiste participar. Me quedé con algo acá, pero no importa, lo vamos a dejar para la próxima. Para un programa después de 12 de la noche. Ah, bueno. Ok. Venga, un repechaje. Lo tenemos que tener. ¿Sabés qué pasa, Marce? Sí. La pregunta tendría que haber sido quién estuvo con una famosa, no quién está enamorado. ¿Querés contarnos algo, David? A ver, David. Contanos, David. Te escuchamos atentamente. Ahí está, que confiese. Dale. Un caballero no tiene memoria, dijo David. Así nomás. Y de hecho, te digo, yo pensé, David, que el que iba... Coti tiene, Coti levantó la mano, a ver, que cuente. Yo estuve con Rosita. Pero eso ya lo sabía. Por eso, bueno. Es Vos Populi. ¿La pasaste bien? ¿Quién no estuvo? Pará, perdón. Perdón, Rosita, perdón por haberlo confesado. No pasa nada, fue en el Triángulo de Bernal, en una... Estuvimos cortando una vuelta... Ahí en el bañada. Román, vos dijiste, acotaste algo. ¿Vos también estuviste con Rosita, Román? ¿Quién no estuvo con Rosita? ¡Opa! ¡Opa! Esa es la pregunta. Basta que está tanto, mi marido acá cerca dando vueltas y me va a echar. Va. Ya Pablo sabe todo. Yo creí que era el único. No puede ser. ¿Por qué esa? ¿Por qué? O sea, ¿por qué creen que Rosita tiene un ranking? Ah, el ranking. Sí, sí. El ranking. Habría que actualizar ese ranking, Rose. Vos sabés que sí. De los cuatro que están acá, ¿cómo sería ese ranking? Ponele. No, por favor, que vamos presos. No, dale. Rosita, puesto número 4. Vamos con los cuatro chonguis de hoy. Sí, bueno, Marco Castelo. Puesto número 3. Coti Hernández. Ah, Marco también. Puesto número 2. David Lozano. Señoras y señores, y Román es el puesto número 1. ¡Qué bien! Lindo cuarteto. Es así, el sueño con Pampita, pero se conforma con Rosita. Está muy bien. Está bien. Vamos a la pregunta entonces entre David y entre... Román. Román, perfecto. Escuchen bien, ¿qué dice? ¿Qué artista uruguayo es el compositor del hit 5 minutos? Levantó la mano David Lozano, señoras y señores. Se puede consagrar como ganador. Responde ya. El compositor y todo ese gran tema es el amigo Lucas
Sumo. Muy bien. Muy bien, correcto. Espectacular. Es el ganador, ya está. Es el finalista del concurso de hoy, que todas las semanas va sacando un finalista que después tendrán que competir entre ellos para venir a hacer un vivo aquí en Pasión de Sábado. Felicitaciones, David querido. Esperemos que le esté pasando bien allá en Tucumán. ¿Cómo está tu gente? ¿Cómo está tu familia? No, bien, bien, todo bien, trabajando. La verdad que, bueno, yo puse un local. Estoy también grabando el disco nuevo ahí con Juanchi La Cruz. Le mando un saludo. A la distancia, ¿no? A la distancia. Igual dentro de muy poquito voy a viajar a Buenos Aires porque, bueno, yo tengo cosas ahí también. Así que, nada, nos vamos a ver pronto. Y quiero dedicar este premio a toda la movida tropical. Nunca gané nada, compa. Gracias por volver a ganar. No sabía que escucha tanta cumbia. Para algo iba a servir alguna vez. Ahí mi está. Amor, te mandamos un besote enorme. Yo quiero saber cómo queda Román con toda esta situación, chicos. Román la quiere. No, pudrir. No. Yo quiero pudrirla, loco, porque en el de Flor de Piedra. La cintura más caliente. Sí. Igual vos viniste dos veces al íntimo, digo, no la pasa tercera nada. Es la vencida. No, bueno, pero me merezco el íntimo. Igual me merezco el íntimo, Pablo Serantonio. Lo tengo bien merecido, ahí está. Pero ahí igual está. Pará que tenés que competir así, con los así, otros semifinales. Decí que no estamos ahí, porque si no sabes cómo terminamos, ¿no? Sé, ¿no? No sé. Pero el que está preparado con todo es Marcos Casteló, que está con el teclado, un pedacito de algo, Marquito. Dale. ¿Estás ahí? Dale. Armado. ¡Humíllame! Dime que no vales nada, que tu mundo he sido yo. Dime que te dime sientes, que te sientes y solo y que te mueres de dolor. Tu vida está vacía, necesitas de mi amor. Humíllate, siente lo que yo sentía cuando me dijiste adiós. Húndete en la soledad, en la tristeza y el dolor. Humíllate del mismo modo en que lo hice yo. Ay, ahora, esperá, un poquito de Coti, un poquito algo de Coti. A ver ahora a ver, algo de Coti y después que tienen que cantar un poquito, un poquito. Ah, tenía la guitarra ahí al lado. Sí, Coti siempre está preparado. No aguanto esta situación en la que a mí tú me enredaste, convirtiéndome en tu juguete, en el cual tiraste, después que usaste. Si tú no tienes corazón, yo tengo para regalarte. Si tú no tienes sentimientos, a mí me sobran para darte. Ya me cansé de ser tu amor, tan solo un día en la semana. Si tú a mí regresas hoy, ya no podré fallar más. Yo ya me cansé que me utilices, tan solo cuando tienes ganas, Rosita. Ya me cansé de ser tu amor, tan solo un día en la semana. Muy bueno. Ya me cansé. ¡Ay, te quiero! ¡Qué lindo! David, aunque hayas ganado y tu premio ya está cobrado, queremos escucharte. David peló guitarra también, chicos. No sé qué va a ir a buscar Román. La pandereta. Aléjate de mí, mi amor, sabes, voy a estimarte. Yo te lo advertí, no te pongas así, no tenías que enamorarte. Aléjate de mí, mi amor, para mí no es tan fácil. No lo niego, lo pasando bien, pero tengo que advertirte que no puedo seguir con esta doble vida que tengo. No soy lo que aparento, tú lo sabías, lo siento. Amor, perdona, yo no quiero irte, pero juguemos con fuego. Puede quedar cicatrices y borra esa foto, por favor, en la que estamos besándonos, haciendo cosas prohibidas, y tú y yo ni cambia. ¡Qué lindo! ¡Impresionante! Bueno, igual... Bueno, nos acostumbramos a escucharlos así, con tantos meses de Zoom, de streaming. Ya sabemos que sale un poco perdón, cortado. Perdón, que me meta. Sí, ¿qué pasa, Rose? ¿Qué pasa? Lo veo a Román que no va a tocar la guitarra, no. Pero no, nos podría hacer un meneadito si le ponemos un tema. Si vos se lo pedís, me parece que va a acceder. Por favor, Román, te ponemos un temita. Hay un delay, boludo. No, ¿qué hay, delay? No. Dale, move. Dale, qué delay. Vamos, Román. Ahí está, Román. Eso, parate. Parate. Pará que me tengo que parar. Ahí va, a ver. Estás atado. Uy, se fue el celular al Congo. No importa, no importa. Se fue el celular. No importa, Román. Vos menea, eso. Vamos en casa también. La copa. ¡Ah! 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 ¡Ah!
muero. ¿Cómo dio el plano, no? Estaba el como plano... bastante cerca el planito, ¿no? El plano dio. Sí, sí. Un plano a puro huevo ese. Me fui a Hipólito Yrigoyen yo, hermano. Pará, ya me rajé yo. Lindo, lindo. Se llama el baile de la nutria. Oh, basta, basta, por favor. Bien, lindo. Hermoso. Son muy lindos los cuatro. Los queremos un montón, de verdad. Son muy lindos. Gracias por estar con nosotros esta tarde. Marce, nada, gracias a ustedes. Esperen que hablen Marce. De a uno, porque si hablan los cuatro, no sé. Hable Coti ahora, a ver, dale. Nosotros le decimos más fácil. Bueno, quiero invitarlos a todos. El próximo sábado, 22:30 horas, voy Bien. A estar haciendo un streaming en www.todoenvivo.com. Así que para toda la gente, 22:30 horas. Hoy esta noche, 22:30 entonces. 22:30 esta noche de sábado. Perfecto, lo mejor como siempre. Sábado 3 de octubre. Perfecto, sábado 3 de octubre. De octubre. Perfecto, genial, perfecto. Genial. 10 de octubre. Marcos, gracias por... Simplemente gracias, chicos. Gracias por alegrarnos los sábados. Gracias por darnos esta inyección que es muy necesaria en estos días tan especiales que nos tocan a todos los argentinos que han hecho todo bien, gracias porque nos han permitido seguir adelante. Un beso grande y ojalá este mal sueño termine pronto y volvamos a encontrarnos en cada lugar. Miles de bendiciones. Acuérdense, sábado 10, Coti en vivo por todoenvivo.com. Un abrazo grande. Gracias, Romancito. Gracias, David. Gracias, Pasión. Bueno. Gracias por el baile, Román. Gracias. Las chicas agradecidas. En casa más de una señora se ha desmayado de un, ¿no? De un meneíto. Gracias, querido. Gracias, bueno, Potro. Gracias, David. Gracias, gracias a ustedes. Para el final. Gracias, Potro. Gracias, Román. Gracias. Como siempre, David, también muchísimas gracias y nos vemos pronto, en otro juego porque tenés que participar por la gran final. Hay que hacer un repechaje, me quedé caliente, Se pudre, si no. Vamos a hacer repechaje. Nosotros también queremos ver. Tenemos un repechaje con Gastón Angrisani. Es verdad. Bien.